Si bien cada periodista, cada colegio de comunicadores, por ejemplo, tiene un número de registro, cualquier profesional, lo mismo estos periodistas digitales van a tener un registro y debería convertirse también en un requisito en el tema publicitario cuando nuestras autoridades puedan dotar. ¿Qué va a significar eso? Un trabajo responsable, una fuente confiable de información y al mismo tiempo garantía de que la información que se va a vertir a través de ese medio digital va a ser, pues, una información seria, fidedigna e imparcial. Entonces, desde ese punto necesitamos también su apoyo. Por supuesto, otro de los objetivos es el tema de capacitación. Lastimosamente, el desempleo también ha golpeado a este sector. El cierre de medios de comunicación ha golpeado a este sector. Si los medios de comunicación antes tenían tres, cuatro equipos de prensa, hoy tienen dos equipos y uno en algún caso. ¿Qué ha pasado con esos colegas periodistas? Han tenido que ser autogestionarios, productores independientes o migrar a la digitalización del periodismo. Porque si no, prácticamente, si no buscaban esas fuentes de trabajo, se quedaban desempleados y muchas familias, por ende, también sin comer y sin recursos económicos, ¿no?